you <laughs> Muy buenas noches, señor Blanc, buenas noches, <laughs> ya estamos aquí liados, um, no quería emitir en Facebook porque es un auténtico rollo, luego hasta que el, el archivo se procesa, o sea, en, perdón, en YouTube, es, 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 es un rollo macabeo lo de YouTube, tremendo. Bueno, voy a subir bien... ¡Uy! Joaquín, Joaquín Merino, hola, ¿qué no? Hola, Joaquín. Vamos a ver, vamos a subir esto para que se vea bien. Eh, si hay algo que falle, el audio y demás, eh, confirmármelo antes de ser Buenas noches, a sus órdenes. Bien, bien, oye, bien, bien, viniendo la gente. Eso es lo más importante y, sobre todo, lo que es muy interesante el, el, el chat. Vale, el chat que vayáis pensando qué es lo que queréis. Que ah, se oye perfecto, no vale, genial. Es, es que es lo, lo que me interesa, que se oiga perfecto, que se vea perfecto y que, y que esté todo ajustadito a lo que queremos ver. Bueno, ha sido un día bastante, bastante movidito, ¿eh? eh ha, estado, ha estado genial. Ha, ha sido un día de esos que son bonitos, ¿no? Porque son bonitos para Bitcoin y bonitos para las Saltcoin. Eh, en el, en el grupo de Telegram hemos hecho una entrada que ha, ha sido de horas uh, en Storch. Uh, ahora, ahora la veremos y, y os voy, además voy a explicar por qué se ha hecho y no sé si ha sido un 12% una cosa así, lo tengo, lo tengo aquí en el Excel uh, que ha estado un 12,40% 12, 12, Storch contra Bitcoin en Binance, sin apalancamiento ni nada, evidentemente eh, y ha sido súper guay. Estábamos ahí atascados con Tita porque no ha llegado al, al objetivo, pero pienso que llegará. Así que la verdad es que, la que, que muy bien. Acabo de ver tu vídeo ayer en YouTube y directamente me he venido. Ah, fantástico, pues guay. Eh, lo, lo importante es que es ponerme, ponerme comentarios, ¿vale? En YouTube, tanto en YouTube como aquí no sé cómo funciona la cosa. Eh, pero en youtube sí es interesante eh, los comentarios como hago vídeo diario aquí de momento estoy haciéndolo semanal eh, hasta que termine el estudio estoy haciendo uno de los huecos que tengo en la casa una habitación pues vamos a voy a hacerme un estudio no solamente por el tema sino para estar cuando yo a estar tranquilo estar más más a mi rollo vale y cuando hago los vídeos pues también que esté todo un poquito mejor ¿no? que, ahora preparo esto ahora preparo lo otro es un es un coñazo. Pero bueno, eh, eso, eso. Álvaro, déjalo encendido. <laughs> y Dios mío, qué bueno. A ver, el link. ¿Cómo narices saco el link? Me dicen que les pase el link uh, del, del. A ver, si alguno estáis en el grupo de Telegram, poner el link eh, del vídeo, porque es que no. No sé cómo narices poner el vídeo. No sé cómo se hace. Fijaros lo, lo petardo que soy. Es que no sé. A ver, gestor de la transmisión. Uh, que es donde estoy, pero no. Me... Inicio datos. No sé. No sé cómo narices. Ah, vale, mira, ya me han puesto Juan Antonio. Vale, genial, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Eh, bueno, vamos al lío porque estoy enrollándome con cómo se pone esto, cómo se pone el otro. Gracias por ayudar, gracias por ayudar, pero yo lo que lo que vosotros queréis ver es lo que queréis ver. <laughs> ¡Qué tontería! Así que vamos a vamos al lío con ello. Eh, bueno, el día de Bitcoin que ha estado ha estado muy bien, la verdad. Eh, después de las velas que hizo ayer, vale, que fue una vela envolvente, decíamos que no tenía por qué enseguida salir disparado eh, en la siguiente, o sea, simplemente es un patrón, eh, gracias Joaquín, ya he visto que las mandado. <laughs> Perfecto, eh, es un patrón, ¿vale? Esto es un patrón que habla de la continuidad en la que esté yendo, ¿vale? Si la, si, y más en un ciclo diario, pues oye, si, si está subiendo, pues significa que aunque haya caído aquí, esto nos indica que va a seguir subiendo. Y efectivamente, aunque hizo una vela aquí, pues eso, un poco de indecisión y tal, eh, de momento, de momento, estamos ahí, nos estamos pe seguimos pegándonos con el muro de 58.000. Estamos eh, pegándonos Cardu Gaming. Bien, bien, bienvenido. <laughs> qué guay, qué guay. 12 espectadores, por favor, chatear todos a la vez. Es muy importante para mí esto. Chatear todos a la vez. Para que el Twitch me diga, oye, qué guay. Te han chateado todos. Tus seguidores son súper guays. Y además, os puedo hacer vips y no sé qué historias. Y para que tengáis, no sé, cosas de esas de que da Twitch. Ya me, enteré, ya me voy enterando poco a poco, muy despacito. Eh, que me están ayudando y oye, guay, pues cada uno va aportando lo que puede. Eh, bueno, vamos a ver la llamada a la puerta a la que estamos haciendo. Veis que eh, por primera vez eh, el 20 de febrero eh, llegamos a la zona en la que estamos ahora. 20 de febrero, eh, estamos en mayo. Eh, en esta época, por aquí todavía no hablábamos de, de que estuviésemos lateralizando, ¿vale? Lo hablábamos ya por esta zona. En el momento que hizo esta, esta, esta subida. Y no fue un máximo mmm, tan alto como habíamos hecho hasta ahora, que eran máximos, <laughs> mucho más máximos, igual que los mínimos, <laughs> mucho más... Mmm, hay una distancia bastante grande. En este caso no, ¿no? Ya lo que ya nos da una idea y es que podíamos empezar con un mercado lateral, que es en el que estamos, que puede empezar a llegar a su fin, puede ser, puede ser. Eh, ¿Qué pasa? Que todavía estamos recargando el Tirachinas, ¿vale? Fijaros dónde estábamos. Vamos a vemos el canal, ¿vale? El canal en el que estamos trabajando ahora mismo, ¿vale? Cómo está funcionando perfectamente. Eh, cada vez que tocamos en él nos vamos abajo, tocamos en él nos vamos abajo, tocamos en él nos vamos muy abajo, tocamos. Vamos a ver qué pasa esta vez. ¿Por qué digo vamos a ver qué pasa esta vez? Y por qué puede ser interesante y hay que estar muy muy atentos. Porque fijaros, vamos a ampliar para que se vea lo mejor posible. ¿Qué pasó la primera vez que llegamos? ¿Dónde estábamos? Estamos justo al borde de la línea. Estamos muy arriba. Los que tengáis el RSI, veis que estamos fuera, estamos fuera de rango en el RSI, inclusive. ¿Vale? Después de haber estado anteriormente. Pero estamos fuera de rango la primera vez. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en mitad del rango. ¿Vale? Estamos en un momento en el que el tirachinas está cargado. Después de haberlo perdido, ¿eh? lo hemos perdido, lo hemos recuperado. Ha hecho un amago de volver a perderse. Estamos ahí, estamos tonteando. ¿vale? En lo que es la zona del 50% de RSI, eh, el Prime calentito. Ah, muchas gracias. Eh, sí, sí, o, o, yo, yo os agradezco. ¿eh? De verdad que eh, todos los que eh, tenéis Prime si os dan la suscripción y me la dais, oye, pues a mí me motiva un huevo, y por qué, por qué no decirlo, me he echa he un cable sobre todo para los los sorteos, más que nada, más que nada es para los sorteos, tengo aquí un ledger eh, que voy a sortear próximamente eh, me imagino que lo haré la semana que viene aquí en Twitch, yo creo que en Twitch aunque joder, qué hago, puteo a los de a los de YouTube, o lo hago entre todos, no sé, si hay alguna aplicación que pueda hacerse entre todos y lo vemos, porque realmente el tema de suscripciones es para eso, ¿vale? Es para motivar a la gente que la gente, gente que no tiene un ledger, pues que pueda tener un ledger, yo que sé, cosas así. Y que esté todo como mejor. Bien, dados estos agradecimientos, seguimos. Pues eso, la primera vez que llegamos a la puerta estábamos muy arriba, no podíamos hacerlo. Lo que digo, hemos recargado el tirachinas, hemos ido hacia atrás, y ahora... ¡Pam! De momento aquí se ha soltado un tirachinas muy majete, porque nos ha mandado desde lo que supuestamente iba a ser. Dios mío, que nos vamos, que el mundo se acaba y Bitcoin se va a cero. ¿Vale? Hay vídeos, de hecho, es que hay vídeos de Bitcoin, se va a cero. Eh, a volver otra vez a estar llamando a la puerta para ver si derribamos ese muro. Sería interesante esta zona. ¿Veis esta zona que hay aquí? entre la, el murete de este máximo y eh, el, esta, esta zona que llegamos aquí intermedia de los 60.000 eh, hacer alguna vela intermedia aquí para intentar romperlo eso es lo que nos podría hacer vale ahora bien qué pasa que si llegamos otra vez a nuestra parte superior del canal y nos manda con efectos especiales para abajo Podemos tener una oportunidad muy rica. Entonces, tenemos que estar preparados para los dos escenarios. ¿Estar dentro? Por supuesto. A ver, a mí, si me preguntáis, ¿tú estás dentro? Eh, a ver, hazlo de tal manera que puedan participar en YouTube comentando y lo sorteas en directo en Twitch. Ostras, pues sí. Joder, ¿veis cómo la gente que sabéis. Eh, pues sí, me parece súper guay. O sea, con los comentarios de YouTube. Y lo sorteo en Twitch. Perfecto, me parece genial. Creo que la, que la idea, te he cogido la idea y es lo que voy a hacer. <laughs> genial. Porque otra vez he hecho, sí, lo he hecho con una aplicación que hay online, que tú le metes y te coge los seguidores y, y los comentarios y entre todos los comentarios, pues sortea. Pues guay. Oye, y además me, me da igual porque si... Si... Exacto, uno de los dos canales, claro. Sí, no, no he querido... Sí, guay, no sé, efectivamente, hago que unos vayan al otro lado y el otro lado vayan al otro lado. Porque la verdad, a ver, yo os digo, es que, la, es, que es una mierda lo que tarda YouTube en un directo, en procesarlo para que la gente luego lo pueda ver. O sea, es, es, es un asco. Entonces he dicho, mira, que no, los viernes son de Twitch. Eh, luego este vídeo, para la gente que no lo ha podido ver, pues seguramente lo descargaré y lo subiré a YouTube. Y a partir de ahí yo creo que tengo que hacer cosas distintas, ¿no? En un sitio, en un canal y en otro. Pero vamos, que lo que, lo que sí voy a hacer va a ser el análisis de los viernes ya para Twitch, para siempre, forever. Y ya está. Creo que es lo mejor. Entonces, estamos llamando a la puerta y vamos a ver si hacemos una vela en esta zona. Pero lo que os digo, dos estrategias, ¿vale? Eh, Súper importante. Esto, esto de verdad. Eh, si alguno trabaja futuros, eh, que esté muy, a, muy atento. ¿Por qué? Porque si rompemos al cierre, ¿vale? No vale, no vale ni por asomo que la pase que puede pasar, ¿vale? Que, que cojamos nuestra línea, la pase y luego se nos venga abajo. Tiene que ser al cierre. ¿Vale? Y normalmente lo que va a hacer va a ser salir y apoyarse. Igual que exactamente igual que en los precios, es decir, ahora no es momento para estar mirando precios. No es momento para estar mirando, a ver, soportes, resistencias y línea de tendencia, sí, pero precios no, ¿vale? Es momento para estar mirando estas zonas. Esto es lo que hay que mirar, ¿vale? Porque si lo pasamos al cierre del día, hostis, nos puede indicar que agarrar a los machos eh, a ver, yo, yo lo que claro, bueno es que yo estoy muy loco, yo me meto, me yo sé, ya sabéis que yo trabajo futuros, eh, pero bueno, eh, los futuros nos han dado muy buen, muy buen, resu, bueno, muy buen resultado, nos dan muy buen resultado porque tra los, trabajamos, los trabajamos bien y con mucho cuidado. Vale, eh, los alumnos ya sabéis lo, como os, los que estáis por ahí, ya sabéis cómo os salváis el culo de tal forma que jamás os liquiden, que es lo más importante, nunca te liquiden. Eh, eso lo he aprendido yo con el tiempo también, ya a base de que me liquiden. Es eh. o sea, decir, a mí me han metido unas hostias los futuros tremendas, pero claro, eh, como mis errores son gratis eh, para mis alumnos, pues eso es lo que mola. <laughs> que tienen que ser gratis. Eh, bien, entonces Bitcoin hecho dos estrategias: una si sube y otra si baja. Si sube, entraremos en largos y si vemos que empieza a caer, cuidado, despacito empezaremos a acumular porque el canal se va estrechando y esto va a funcionar. Eh, tal y como lo veis en el X-Ray, y como, como lo veáis aquí, ¿vale? Aquí está más mmm, exagerado, por así decirlo, va a funcionar como una cuña, una cuña descendente. Entonces, como una cuña descendente, ya sabéis que a partir de los dos tercios, que ya estamos en esa zona, rompe en el lado contrario que iba. Es decir, si la cuña es descendente, rompe hacia arriba, y si la cuña es ascendente, rompe hacia abajo. Pero esto es en el 70% de los casos, aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, uh, hay que estar, por eso digo que hay que estar vigilante. Lo normal es que cuando lo rompa, tiremos hacia arriba y además con, con ganas. También os digo, cuando lo rompa y tiremos hacia arriba y pasemos este máximo que, que hicimos aquí, nos vamos a ir más o menos a los setenta y pico mil, ¿vale? Los, los, ni más ni menos que lo que buscábamos antes de, de esta zona, ¿vale? Eh, ir poniéndome por ahí si queréis que vayamos viendo, viendo moneditas. Voy a poner Storg, ¿vale? ¿Por qué lo voy a poner? Porque como es la entrada que hemos hecho hoy, eh, igual que estoy pillado en Tita, yo lo digo. O sea, yo mmm, os yo voy a ser transparente, ¿no? Lo siguiente, es decir, si en una voy mal, voy mal, y si en otra voy bien, voy bien. Pero Storg Esther es eh, extremadamente interesante. 22% lleva ya. Fijaros que podía haber seguido, ¿vale? ¿Por qué es interesante, porque ha hecho lo que es un golden pocket. Hemos tirado Fibonacci. Para el que no sepa cómo tirar Fibonacci, vamos a volver a hacerlo, vale. Voy a quitarlo, lo suprimo. Entonces eh, os venís aquí a las herramientas y cogéis el retroceso de Fibonacci. En criptomonedas y sobre todo en Bitcoin también funciona a la legua. Entonces os venís a este máximo, más o menos os venís de aquí, hacéis clic, lo soltáis y os venís. Al inicio, donde ha empezado el movimiento, ¿vale? Más o menos empezó aquí, eh, quizás más bien en este, esta parte de aquí es justo donde empezó a, a subir, ¿vale? Bien, principio del movimiento. ¿Qué narices ha hecho? ¿Qué narices ha hecho? Con porcentajes. Yo lo tiro así, a mí me gusta hacerlo así, ¿vale? Hay gente que lo hace al revés, eh, yo prefiero hacerlo así. ¿Qué ha hecho? ¿Veis que tenemos esta vela que intentó. Casi llegar al 78%. Sobrepasó el 61 e intentó llegar al 78. No lo logró y con muchísima fuerza se vino para arriba. Ha estado haciendo una zona de acumulación aquí, apoyándose continuamente en la zona de 61,8. ¿Qué significa esto? Que posiblemente tenemos hasta la zona del 38 para eh, coger beneficios. Yo que he hecho una entrada, hemos sacado un 12%, aquí estaba el límite que teníamos, yo lo tenía marcado, ¿vale? Y ¿por qué? Porque igual que puede venirse aquí, puede quedarse simplemente en esa zona y ya está. ¿Vale? Yo creo que sí que posiblemente llegue a la zona de 38. Entonces, esto eh, podéis probarlo, podéis ir probándolo en monedas, en. ¿Vale? Tiene que darse varias cosas. Uno. Estos porcentajes, ¿vale? Algo parecido, algo similar a esto. Eh, dos, que esté en la zona RSI adecuada de entrada. Adecuada es a partir, más o menos, zona 50%. ¿Vale? Además, es una zona en la que históricamente Stork le da por, por tener soporte, resistencia, rebote, más o menos, ¿vale? Como zona. Si le vamos a, vamos a ir poniéndole una línea horizontal, ¿vale? Aquí a esta zona. Más o menos es ahí. Vale, estamos, estamos en 49. 46. Ahí. ¿Vale? Veis que aquí viene, se apoya, se apoya. Aquí para, hace paradiñas y hace el pico y vuelve a subir. Aquí hace paradiñas. Toda la zona donde hace paradiñas está por debajo, que no puede. ¿Veis? Aquí como que tontea y se va para arriba. Aquí en la zona vuelve a tontear y se va para arriba. Ahora está tonteando y se va para arriba. ¿Vale? Entonces. Tienen que darse esas circunstancias, no vale solamente con que. Es que Fibonacci me lo dice. No, no, cuidado, ¿eh? ¿Vale? Y todas estas cosas eh, es chartrismo puro, eh, que funcionan. ¿Y Fibonacci, ¿por qué funciona? Son matemáticas. Pues porque los seres humanos eh, somos matemática también, pura. Entonces, al final, funcionar funciona. Eh, es interesante que esto lo, lo estudiéis, le peguéis dos vueltas y lo vayáis utilizando, ¿eh? A medida que. A medida que, que avancéis en el trading, aunque sea esto ni para futuros ni leches, o sea, está, estaba claro que era una entrada buena. Eh, si se hubiera hecho en dos o tres días, pues bueno, pues se hubiera hecho en dos o tres días, ¿qué le vamos a hacer? Eh, pero bueno, ha sido nada, en cuestión de horas y, y, y son las oportunidades que hay que coger, ¿vale? ...porque está todo el mundo... ...que si sí, en Gin, que si... Sí. ...bueno, espera, no, me he callado... ...en Gin sí que puede ser una buena oportunidad... ...pero bueno, todas las que ya están disparadas... ...y se ha pasado su momento... ...dejarlas tranquilas, dejarlas respirar... ...es decir, no vayáis detrás de los precios... ...porque si vais detrás de los precios... ...pues podéis hacer grandes cagadas... ...y es lo que... ...es donde intentamos no entrar... ...yo estoy también en Tita... ...que me ha jodido un poquito porque fijaros... ...ese era mi objetivo... Y se me ha quedado ahí. Entonces, bueno, pues nada, pues esperar. Si es, es, lo tengo en mercado spot, ¿no? Con lo cual, tampoco, tampoco voy a, a hacer mucho más. Eh, cosas que están muy bien, pues BET está muy bien. Ayer hizo ya una, una muy buena jugada. Hoy ha intentado. Vamos a ver, porque esto que está pasando hoy, tanto en Tita como en BET, como en todas, está pasando en muchas altcoins, ¿vale? Y puede ser eh, el preludio de algo que no mole, ¿vale? Por eso, mmm, yo puedo estar en una, en dos, no más. Eh, por, primero porque prefiero tradear con Bitcoin y, a, y aprovechar las oportunidades de Bitcoin. De hecho, estoy en una entrada de spot, de trading en spot. La, ayer cerramos una de trading en futuros a 5X, súper guay. Eh, pero... Mmm, Ahora mismo es momento después, hay que esperar un poquito para ver cómo reacciona el mercado, ¿vale? Me podría volver loco y deciros, venga, entrar aquí porque. Mm, mm, no, 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 es, no es el plan. El plan que ahora os enseñaré cómo vamos, ¿vale? Sobre todo porque yo sé que hay muchos que tenéis curiosidad de saber si se puede ganar en condiciones, si se puede vivir del trading, que de, de eso hablaremos bastante. Pero bueno, vamos a ver Litecoin, que estáis pidiendo por ahí, Litecoin? Pues venga, vamos a. Vamos a la L, debe de estar en la L. Litecoin, entiendo que contra Bitcoin. Entiendo que Dodge reventó otra vez para escribir un libro. Sí, no, lo de Dodge es tremendo. Pero es lo que decía yo el otro día en un comentario y creo que lo dije ayer también en el vídeo. Dodge está ahí, es una realidad. Nos guste o no nos guste. O sea, no podemos cerrar los ojos. A mí Ripple lo odio, ¿vale? Pero es una realidad que está ahí. Entonces tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Litecoin va a reventar, ¿vale? Esto yo lo tengo muy claro. Va a sobrevivir de sus cenizas. Y, está, y lo que está haciendo hoy es bueno, es muy bueno, ¿por qué? Porque tenía una resistencia que era importante, ¿veis? Era súper importante. La, la ha atravesado como, vamos, como, como mantequilla con un cuchillo ardiendo. Y ahora tiene que venir a apoyarse. Más o menos en la zona. A lo mejor no, no llega hasta aquí y se queda un poquito más arriba, ¿vale? Hacer una super mega banderita. Aquí tiene que estar un tiempo. ¿Vale? ...de tal forma que vuelva a coger pilas... ...tener en cuenta que ha ido hasta acá, prácticamente su zona roja... ...es una auténtica barbaridad... ...históricamente... ...vale, lo vemos... ...a ver si se ve bien, espero que se vea bien... Eh, ...veis que la línea roja... ...esta línea roja es, prácticamente ha estado ahí... ...llegó a la verde, amarilla, roja... ...entonces ahora... ...¿qué pasa cada vez que llega la línea roja? ...pata pum... ...línea roja, pata pum... ...aquí en este caso que estaba en un momento con una muy buena subida, muy constante, quizás no tan parabólica como esta, pero sí bastante constante aquí, llegó a la... y, y siguió, ¿veis? Que, que, el, que la línea roja fue mitad de camino, fue más o menos esta zona. Entonces cayó para recuperarse, para respirar, ¿vale? Y siguió, volvió a caer, siguió y luego ya, pues bueno, cataplón. Pero, y esto es, y esto es lo que hay que intentar coger. Y yo creo... Fijaros lo que os digo, que está más, es, es lo que está haciendo. No es un latigazo fuerte y me voy a la mierda. ¿Vale? Eh, no es un latigazo y me voy para abajo. No es un, es, 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 tiene cuerpo. Aquí tenemos cuerpo. Tenemos. Además, tenemos, fijaros cómo ha subido el volumen. Brutalmente. En toda esta zona se ha acumulado un montón de dinero. Pero un montón. Eh, es, históricamente, fijaros, ¿no? es que no, no hay un, un momento en el que haya tanto volumen en Litecoin. Estamos ya aquí en 17. En 16, o sea, no, 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 no. Fijaros, a, lo, a la chita callando, ¿vale? Desde noviembre del 20, noviembre del año pasado, se ha ido acumulando una barbaridad de volumen. Con lo cual, lo que le toca, lo que le toca y lo que debe, estaría muy bien, y que es lo suyo, ¿vale? Ten este en cuenta que estamos en diario, como estamos en semanal. Fijaros, nos queda camino aquí. <laughs> nos queda camino aquí. Fijaros que aquí pasó la zona roja en semanal, aquí tocó la amarilla. De momento estamos acercándonos a la verde, es decir, estamos en esta zona. Fijaros aquí uno y dos techos que hizo en, en, en fuerza, que lo que hizo fue subir hasta aquí. Entonces, eh, eso es lo que nos tenemos que fijar ahora mismo. Lo que os digo, no es momento de fijarse en precios. Pasa con Litecoin igual que con Bitcoin, ¿vale? Eh, vamos a ver qué tal es el cierre semanal. Va a, ser, bueno, va a ser espectacular. Si cierra por encima de la media de 100, ni os cuento. Pero uf, yo preferiría que, 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 que se reposase aquí un poquito. Vale, igual que hizo aquí, ¿veis esta subida que hizo aquí? Una y dos. Y vamos a hacer un par de semanas de relax, que a lo mejor nos dé para hacer trading en futuros, alguna tontería de estas. Y luego volver a cogerlo en la zona y salir. Yo desde luego tengo claro que cualquier caída en esta zona, yo le voy a comprar. Pienso que sí va a subir, eh, es lo que creo. Aunque ahora esté un poquito desgastado, no pasa nada, bajará. Se apoyará, tonteará y nos iremos otra vez, por lo menos hasta arriba. ¿Por qué? Porque fijaros que una compra en esta zona. Vamos a suponer que no llega a la, a, aquí y que se queda un poco más arriba. Cualquier compra en esta zona para llegar al objetivo es un 20%. Y por un 20% en dos o tres días, que seguramente le pegará el latigazo, yo creo que vale la pena el riesgo. ¿Por qué? Porque si baja, lo único que tienes que hacer es esperar, porque esto es para mercado spot. ¿Vale? Eh, lo único que tienes que hacer es esperar. Ya está, esperas un poquito y, y sube. Y subirá. Es lo, que, es lo que yo creo, ¿eh? Luego, ya, es mi humilde opinión, en función de, de cómo se ha comportado históricamente y el cuerpo que está haciendo, tanto en RSI, ¿ves? se parece mucho a este, ¿lo veis? Como eh, aquí. Entonces, creo que va a completar un ciclo bastante interesante. Y aparte, por el volumen. Esto este volumen nos dice mucho, nos habla mucho de él. Eh, orden de compra en 0.00555 colocada. <laughs> Joder, Dodge, madre mía. Vamos a ver, Dodge, ya que estáis comentándolo, me parece interesante. Porque lo que digo es que Dodge eh, está aquí para quedarse. Si es que no hay. Madre mía. Otro latigazo que sí que está metiendo un 9, Otro 9 y pico por ciento. Es, es brutal. Es, es tremendo. Es tremendo. En JIN hay que estar en, eh, muy atentos vale porque está pasando veis el canal que está haciendo cuando lo rompa y en Engine ya sabéis que es de los que lo rompen a lo bestia, o sea, normalmente los latigazos que ha metido en su vida en jean ya lo veis. Ras, pum, me relajo. Esto fue una subida poquito a poco. Caidón, caidón, caidón y esto es un latigazo tremendo. Parece que es muy pequeñito, pero ¡jaja! ay, amigo, es que eso fue un 265%. Vale, entonces en Engine, cualquier apoyo en, en esta zona, incluso esta zona que tenemos marcado en verde, si, si se diera, ¿vale? Hay que tener paciencia. Paciencia. De, de hecho, estamos. Eh, 50, estamos en zona de compra de Engine, pero. Pff, yo no digo que compréis, ¿vale? Digo estamos en zona de compra. Cualquier subida a la resistencia es un 12%. Es un muy buen trade. Yo son los trades que a mí me gustan: rápidos, eh, cortitos. Y a sumar otro. ¿Por qué? Porque todos los días, todos. Sin excepción, hay alguno. Eso no quiere decir que vayamos a encontrar el trade ideal y que no nos podamos atascar en uno incluso un par de semanas. Puede pasar, pero es lo que hay. Eh, con Glam.io. Ah, vale. Vale, vale, me lo voy a apuntar aquí. El Glam.io, porque yo no sé. La última vez, eh, con quien narices hice el sorteo, no, no, no recuerdo... Eh, ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Bueno, voy a comentar algo. Es que hay varias cosas por aquí, súper guays, eh. Mirad, Square obtenido, habría obtenido ingresos superiores al 250% gracias a Bitcoin. Eh, ostras. Eh, fijaros, ¿eh? La empresa liderada por Jack Torsey, reportó este 6 de mayo, la SEC, sus ganancias del primer trimestre. Y Bitcoin empieza. En los reportes de ganancias eh, que, sé que las empresas americanas. Eh, Ah, vale, luego te lo comento. Vale, guay. Eh, 005. Ah, vale, 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 Cristian, luego me lo. Eh, es, que, es que me vuelvo loco con los nombres de usuario de un sitio y de otro. Vale. Eh, eh, Square ha sido una de las eh, empresas que sí han querido desde un principio eh, introducir eh, Bitcoin a muerte, ¿no? Eh, y fijaros que cada vez hay más empresas que en los reportes a, a la SEC. Están dando eh, beneficios gracias a su cartera de Bitcoin dentro de lo que es la empresa. Eso es brutal. Bueno, Elon Musk eh, reduce el hype de Dogecoin eh, y aún así sigue rebotando porque la han tirado de las orejas, le, han, le están diciendo: cuidado que, que sí, que tú tienes mucho, mucho poder, que estás con la NASA y con el Estado trabajando en el tema eh, aeroespacial pero que nos das igual. O sea, que como eh, empieces a... a, a, a se, se dé cuenta, y ya sabemos que lo ha hecho, ¿vale? Que manejes el mercado de esta manera sobre una criptomoneda, y sobre todo como la gente pierda dinero, vas a tener un problemón que vas a flipar. ¿eh? Es decir, como se, se demuestre, y, y, y es demostrable, que esa moneda ha subido por ti, por lo que tú has dicho, y por lo que tú has hecho, en las redes sociales, como has influido, eh, te van a meter un palote por el culo que vas a alucinar, o sea, te van a mandar a la luna. Pero a la luna. O sea, pero bueno, eh, a mí es que me cae bien. Y <laughs> lo más que vamos a hacerle. Bueno, el director del Banco de Inglaterra emite una advertencia sobre la inversión en criptomonedas. Mm, ya sabemos, está diciendo que tengan cuidado con los riesgos a la compra de criptomonedas, qué tal. Por, es verdad, ¿vale? Hay que tener cuidado. Eh, nosotros, más o menos, los que lleváis ya un tiempo, aún así metemos la pata. Podemos llevar, yo lo decía el otro día, ¿vale? Sois cojonudos. ¿Por qué? Porque una persona que lleva, aunque sea un año, en el mercado de criptomonedas, si el mercado cripto eh, nació en 2015, 2016, más o menos, ¿vale? Nació, nació. Lo que es el mercado, intercambio, pla, prim, pam, pum, pum, ¿vale? Tiene cinco años. Si llevas un año, llevas el 20% de su vida. Eh, como experiencia, con lo cual eres la hostia, eres la hostia, sabes la hostia de criptomonedas en comparación con el 99% de los humanos de todo el mundo mundial. Entonces, eh, claro, hay que tener cuidado y procurar que la gente nueva no entre en fase en tal, porque todas esas mierdas son las que nos joden el mercado y hacen que haya regulaciones tan duras, pues como están haciendo ahora en Turquía, que están persiguiendo a tu hijo de vecino. Luego tenemos unos capullos de la vida que son los de Citigroup, vale, que ya empiezan a considerar lanzar servicios de criptomonedas debido al aumento de la demanda de los clientes en Wall Street. Eh, claro, eh, pues lo de siempre, Citigroup. Sí, sí, mira, me pregunta a mi mujer por la puerta y dice, Citigroup. Eh, sí, 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 Citigroup. Los de la tarjeta Citibank. Sí, habían muerto aquí en España murieron, murieron en Europa, pero en Estados Unidos son number one. Entonces, claro. Eh, ¿Qué pasa? Que Citigroup ha hecho, pero, o sea, si hemos visto bancos a lo largo de estos días que han dicho pestes de las criptomonedas, Citigroup ni os cuento, o sea, han puteado a sus, a sus clientes, no dejándoles transferir dinero a los exchanges, ¿vale? Pero estos, pero estos, además, descaradamente, o sea, de hecho, tienen sentencias que les han condenado, ¿vale?, por, no, por hacerlo. O sea. Y estos sí que han sido malos, malos, malos. Y mira, ¡ay, Citigroup! Los de la tarjeta Citibank, que te salían los gemelos. No sé si os acordaréis del anuncio. ¡Ah, gemelos, pues la tarjeta Citibank! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cabrones! Estos son los primeros que metieron las tarjetas al 25% y tuvieron que irse de España con las orejas gachas porque por, por, por morosos. Y han desaparecido y bueno y deben un montón de dinero. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay con esta gentuza. Luego Shanghai Man, Bechain en la televisión. Dodge, da la vuelta al volumen de Bitcoin y hackeo de hotbit. Eh, de todo esto, lo más importante es Bechain, ¿vale? Bet es la caña de España, es la hostia. Tenéis un vídeo en el canal de YouTube, por cierto, de Bet. Eh, que yo no sé confirmármelo, ¿vale? A ver, vosotros que sabéis de, de Twitch y yo, como no, os, por eso os lo pregunto. Eh, yo puedo subir. Igual que en YouTube vídeos a Twitch para que la gente que, se, que está en Twitch pueda verlos y no tenga que ir a YouTube a verlos. Eh, es que no me deja. Antes yo cuando abrí la cuenta de Twitch hace mucho tiempo subí tres vídeos que están por ahí y esos sí están permanentes. Pero ahora parece ser que solamente te deja si tienes si tienes solamente deja los directos. Es que no sé. Entonces me gustaría poder tenerlos como a modo biblioteca o porque voy a empezar a hacer también eh, más monográficos sobre un montón de, pro de proyectos que tengo en la espalda, incluso actualizaciones pues por ejemplo de VeChain, que ha pasado con ellos las actualizaciones de todos los que ya hay eh, pero pero bueno o sea, que solamente se pueden hacer directos vale, bueno pues pues, pues, pues nada, pues pero haremos directos ya, si, si esto es lo que tienes si el mercado pide peras, pues haremos peras ¿qué le vamos a hacer? eh... De momento, los directos de los viernes se quedan aquí y ya está. Si no podemos hacer más, pues no hacemos más. Vale, betchain, la cadena de Bechain es súper importante. Eh, aquí, bueno, nos dicen que el intento de hackeo fracasó, pero causó un gran alboroto. Es normal. El tema de seguridad sí que es algo que es súper importante tener todo súper seguro. Eh, y y joder. Eh, ah eh, bueno pues bueno cristian ya me explicarás cómo es porque eso de hacemos un clip y lo subimos a twitch eh, no sé bueno ya me ya me, ya me explicarás cómo, cómo es eso porque no tengo ni bajo la idea de lo que es un clip de lo que es porque ya que me pone a hacer clip eh, pero no sé no sé qué es, si es hacer un clip de lo que estamos emitiendo si es me tengo que enterar bien porque estoy más perdido que un pulpo en un garaje se más perdido que un hijo puta al día del padre. <laughs> se suele decir. Joder, eh, seden competidor de cadena inteligente. Bueno, Who con seden lanza un competidor de cadena inteligente. Pues no sé. Eh, basado en la máquina virtual de Ethereum. Yo prefiero VeChain eh, ¿Vale? Ya ha, nacido, ya ha salido en la televisión. Un breve vídeo expositivo sobre el crecimiento de la blockchain tras el COVID 19 VeChain eh, es brutal, o sea, la, tal y como lo tienen, tal y como lo, la tienen organizada. Para la trazabilidad de productos, saber de dónde vienen, a dónde van, si realmente son productos eh, eh, legales o ilegales, o inclusive si son copias o son originales, por dónde han pasado, qué almacenes ha habido, o sea, si está mal manipulado, es, eso es genial. ¿vale? A ver, el clip es eh, grabar una parte del directo. Ah, vale. ¿Y se queda ya ahí para siempre el clip? Pregunto. <laughs> Bueno, ahora os voy a comentar una cosa que me vais a flipar. O sea, yo me he quedado flipado. Eh, bueno, me he quedado flipado, no. Llevo do... varios días indignado. Eh, me he callado porque... Eh, Joder, hablar de... No es hablar de política, ¿vale? Es hablar de impuestos. Yo quiero, quiero que quede claro que... Aunque, bueno, el que me conoce ya sé políticamente cómo, cómo pienso. Eh, de hecho, eh, inclu... la única vez que he hablado en un comentario de política... Fue porque dije algo de que salía el coletas por aquí, ¡boom! Dije, uy, el coletas, y me salió no sé quién, alguien muy simpático, la verdad, eh, muy correcto. Eh, ah, el coletas, no sé qué, por las mierdas de no sé qué, del PP que gobiernan y tal. Para mí son todos perros con el mismo collar. Sí, cierto, ¿vale? Eh, pero claro, eh, muchas veces el hablar de, de impuestos eh, es mm, doloroso para la parte que le corresponde decir ...este sí, claro es que es mi yo soy votante de estos y nos van a fundir entonces yo estoy de acuerdo con que hay que pagar impuestos totalmente de acuerdo estoy de acuerdo con que eh, si no es que un país no se puede mantener es decir o sea es lo mismo que en mi casa si yo en mi casa llevo y resulta que no que no entra dinero pues no, aquí no se come entonces esos, esos son los impuestos no El que hay que pasar por caja y ya está entonces, el país necesita de eso, y hay zonas del país que necesitarán más, zonas que necesitarán menos. Pero claro, eh, os voy a. No sé si lo puedo pegar, yo creo que sí. Este, este documento: el Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia. O sea, yo acabo de flipar. Yo nunca he visto un, un gobierno tan sinvergüenza que ponga resiliencia, inclusive. ¿Vale? Eh, yo no sé qué os parecerá. Yo os lo pongo para que lo podáis ver y ver que es un documento. Os lo voy a poner aquí en el chat porque es que eh, me imagino que se pondrá pegar el, el link para que lo tengáis. No sé, creo que hay que hay que leer, vale. Es que eh, no solamente es decir. Estoy en ABC y leo noticias de economía. El gobierno promete a la Unión Europea subir impuestos al diésel, armonizar patrimonio y un tipo de sociedades mínimo, que desde el 15%. Sí, pues, pues lo ideal, ¿no? O sea, están haciendo que est nuestro país eh, sea perfecto pues, para que la gente venga a invertir o para que cualquiera de nosotros abra una empresa nueva. Eh, es lo ideal, que te suban los impuestos. O sea, está el resto de Europa bajando impuestos y diciendo... Bueno, cuando pase todo esto ya veremos de qué forma eh, lo arreglamos, pero en este caso no, ya más. Pero hay una cosa que está oh, súper guay. Y yo, mm, a ver, eh, bueno, primero lo de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? En psicología, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente total. Es decir, es para superar una situación traumática. Traumática es la situación de que me suban los impuestos así, cabrón, ¿vale? Y de esta manera. Para utilizarlos como lo vais a utilizar, porque luego resulta que todo el dinerito que viene de Europa mmm, no se sabe ni de dónde va a ir, ni de dónde no va a ir, cómo se va a gestionar, no se sabe absolutamente nada. Nunca ha habido algo tan opaco. Es que parece que estamos volviendo eh, a, al feudalismo medieval, otra vez, de la cantidad de impuestos ¿vale?, que nos meten. O sea, es tremendo. Y luego regañan a la gente por no votarles en Madrid. Es que, es que esto es flipante. Bueno, regañarle, por no, por no decir insultar. Pero tampoco voy a entrar en esa parte política, ¿vale? Me interesa la parte fiscal, que es la adaptación fiscal al siglo XXI, que por eso ponía yo ayer ese título en el vídeo de, de YouTube. O sea, patrimonio. Bueno, le hemos dicho a Europa que el impuesto de patrimonio, vamos a ver si lo armonizamos. Claro, para esta gentuza, siempre armonizar, y perdonar porque es que hable así, ¿vale? Armonizar es subir, no es bajar. Es decir... Eh, ¿Por qué no armonizáis y, su, y, 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 y le bajáis los impuestos en Andalucía, eh, en Euskadi, en Cataluña, en, en Castilla y León? Bajarlos, igual que en Madrid, ¿no? No, no, hay que subírselo a todos para robar a más gente. Pero no solamente eh, vamos a armonizar patrimonio y sucesiones, que lo de sucesiones sea... O sea, patrimonio es el, somos el único jodido país de Europa que lo tiene. El único robo, o sea, por tener algo me están robando. El listado me roba legalmente porque, porque tengo una casa, porque tengo una vivienda, porque tengo una parcelita, porque tengo. Oh, oh, y bueno, y luego ya me roban de las herencias con lo que le ha costado a mis padres, abuelos, etcétera, etcétera. Y, y me lo roban. ¿Vale? Pero es que lo más cachondo es que dicen: no, 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 no. Pero esto es para joder a los ricos, vamos a sacar a las rentas más altas. Pero, 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 una vez olla. Una vez olla. O sea. Eh, es que es, ¿Es que es de un descaro? O sea, van a subir el impuesto al diésel. ¿Quién paga diésel? ¿Quién paga diésel? O sea, ¿de verdad me estás contando que un rico se compra un Lamborghini diésel? ¿Pues estamos tontos? O sea, ¿de verdad ese, ese transportista que está trayendo los, los paquetes de, de Amazon para arriba y para abajo se compra una, una Merced, un, un, un Mercedes diésel? O, o, ¿O qué hace? ¿Ese es el que tiene que pagar, el transportista? ¿O se van a comprar un camión Lamborghini de gasolina? Joder, es que ya está bien. O sea, y luego, claro, lo cachondo es eso: dice, vamos a subir impuestos, pero no vamos a reducir el gasto. ¡Ay! ¿qué cachando? Redúcelo, empieza a cortar cabezas en el Senado, empieza a cortar cabezas en tantas mierdas que nunca, nunca, jamás, 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 jamás en ningún jodido gobierno que hemos tenido en este país ha habido tanto ministro, ministra y ministre. Jamás, nunca. Y yo lo siento por los que, de verdad, yo respeto a todo el mundo que vota y hablo con todo el mundo, sobre todo el que se deja hablar, porque muchas veces no, no te dejan hablar. ¿Vale? Y eso es lo que no, no me gusta. Son los impositores que no te dejan hablar. ¿Vale? Que solamente vale lo que ellos dicen. Y no. Y aquí es un popurrí. Y hay que llegar a acuerdos. Y nosotros le pagamos a nuestros jodidos políticos para que lleguen a acuerdos, que es lo que no han hecho. Y son unos cabrones, por eso. ¿Vale? Pero yo en mi casa, si no entra más dinero, como no puede entrar más dinero, por mucho que quiera subir esos impuestos, o sea, entrada de dinero, eh, como no puede entrar más porque es imposible, lo que hago es reducir el gasto. En lo que sea. Menos en las dos cosas que sabemos que no se puede reducir. Que es educación y sanidad. Punto. Y encima, resulta que a las pensiones también se les van a cepillar. Es decir, señor, ¿tienes un plan de pensiones? Te van a joder vivo. O sea, estías. O sea, mejor sácalo, <laughs> gástatelo por ahí, porque te van a fundir. Te da a fundir, bueno, aquí ya te ponen a los camioneros, evidentemente. Bueno, y ya lo de los impuestos por usar las carreteras, o sea, ¿con qué cara nos van a cobrar un impuesto de circulación? Pregunto, a ver, ¿con qué cara nos, nos cobran un impuesto de circulación, el cual quieren subir impuesto de matriculación? Ahora ya el impuesto de circulación es la utilización de vehículos. Es decir, por usar un vehículo ya no es, ya no es que el impuesto de circulación es para que puedas circular. No, 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 no. Es para que puedas utilizar el vehículo. Yo pensaba que para poder utilizar el vehículo teníamos el carnet de conducir. Pero no, no es la licencia de conducir. Ahora es el puto impuesto de circulación que lo vamos a subir más. Y tienen que diferenciarlo, ¿por qué? Porque como van a meter un impuesto para usar las carreteras, sean autopistas, autovías o vías convencionales, ostras. Yo sé que hay muchos catalanes por aquí que sufrís... Con los la, con las, con las peajes un montón. Ahora que habían quitado el peaje de la carretera de Burgos, por ejemplo. Yo qué sé, había hay peajes que estaban desapareciendo. ¿Llegan estos? Venga, vamos a subirlos. Pero no os preocupéis, ¿vale? Porque hay cosas que van a entrar en el 22, otras en el 23, otras en el 24. Es decir, estos ya se piensan que van a ganar las siguientes elecciones. Y yo, de verdad os digo, ¿vale? Eh, yo soy. No, no, ah, da igual. Bueno, yo creo que ya sabéis yo de, de, de qué, de qué picogeo ¿vale? Eh, pero decir que impuestos en 2023... Vamos a favorecer a las rentas más bajas. Y resulta, y resulta, que estos sinvergüenzas ponen en este documento, que por eso os lo he dejado, ¿vale? Que van a eliminar eh, los beneficios fiscales a hacer... La renta conjunta. Pero luego sale la, la señora Nadia Calviño, que es una economista como la copa de un pino, esa mujer. ¿Vale? Pero tiene que salir a, 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 a. Pues eso, intentar excusar las barrabasadas, ¿vale? De los cenutrios que tenemos en el gobierno, ¿vale? Y esta tía, que es que de verdad, que es una economista como la copa de un pino. Que se tiene que estar comiendo una mierda, que tiene que estar con su cabeza que le va a explotar el cerebro. A decir que ha sido una errata? O sea, me van a decir a mí que el hacer la declaración conjunta y los beneficios fiscales que conlleva, si lo quitan, no iba. O sea, sería la de Dios. Sería la de Dios. Porque son unos ladrones. Y me da igual, ¿vale?, que ahora esté gobernando el que está. Si hubiera tocado otro y hubiera hecho lo mismo, diría exactamente lo mismo, ¿eh? No os confundáis ni un pelo. O sea, pero ni un pelo. Entonces. ¿Qué hace esto? Que va a salir corriendo. Cualquier, cualquier eh, empresa cualquier persona con dos de o de sesera, cualquier eh, eh, fortuna grande se va a pirar del país. Es normal. Y se va a ir a, ir a cualquier otro país europeo. Y fijaros que a mí eh, yo la tasa Google estoy totalmente de acuerdo con ella. Es decir, porque son unos y vergüenza Se van a Irlanda, eh, baja tributación. Pero no, no, vamos a ver. Si tú tienes una parte de negocio en España, lo declaras en España con los impuestos de España. Eso está muy mal hecho. ¿Vale? Pero porque Europa está muy mal hecha, está muy bien hecha para Alemania. Inglaterra ha acabado hasta los cojones y ha dicho: Pues me piro. Y que os dé por culo. Así de sencillo. Entonces, ¿luego qué pasa? Pues lo que estáis poniendo ahí. Efectivamente, deuda, deuda, deuda. Que la paguen nuestros hijos, nuestros nietos. Pues ya estamos cansados. Yo creo que ya está bien. Y yo soy el primero que si, que si hay que apretarse el cinturón uno, dos, tres años, ¿vale? Como en su día hubo que hacerlo después de que saliese el, el anterior gobierno socialista de 15 años, y bueno, pues nos, nos abrochamos el cinturón. Luego, pues se hicieron cosas mal, evidentemente. Pues como, como hacen todo esto sinvergüenzas, y joder, no sé, eh, vamos a ver qué. Vamos a ver qué tal. Pero esto tiene muy mala pinta. Tiene muy mala pinta y yo lo que tengo claro es que no pienso pagar ni un solo peaje, eh, que me voy a rebelar contra eso, o sea, en por culo, y que me tomen nota de mi DNI, de lo que sea, pero yo tengo claro que no pienso pagar ningún peaje y no y no lo voy a no lo voy a hacer porque me parece un, un robo, un robo. Ahorrar en Bitcoin e irnos para Andorra, sí, es que al final vamos a tener que hacer eso, es que luego dicen, no, no, es que, joder, estos estos youtubers, pues toda esta gente que ha dicho que, que son cuatro, que al final son cuatro, es decir, que llevan los políticos, o sea, hay vamos a ver, los que estáis en Cataluña, eh, ya sabéis lo que pasa con Andorra, vale. Yo creo que sobran las palabras de empresas, de gente que tiene dinero, sobran las palabras, vale. Los que no, los que son tan mal al sur de España o gente que no está muy tal, pero conozco mucha gente y sé que sobran las palabras, vale. Pero si te quieren robar, es decir, que te ponga. Que encima hay gente, hay gente que ha pagado más impuestos que todos estos hijos de puta en su puta vida en un solo año y les ponen, y les ponen a parir. Claro, les, a los medios de comunicación les interesa. ¿Por qué? Porque, claro, porque llega pues un, un Rubius o llega oh, cualquiera de estos y tienen mucha más audiencia que un programa de la tele. Y les están haciendo mucha pupa. Y los chavales jóvenes y los nuevos están tirando en Twitch detrás de ellos. Claro. Es que es normal. Es totalmente normal. Entonces, como narices, dicen, ¿cómo llego yo a esa, a, esa, a esa masa de gente? No ven la tele. Y claro, cada vez la publicidad en la tele, pues, o sube de precio o se mantienen. Para mantener a la banda de subnormales del Jorge Javier, de toda esta gentuza que hace televisión basura. O sea, y es flipante. En vez de ponernos una buena película, nos ponen una mierda de programa que no nos interesa. Ahora, eso sí, nos tienen a nuestras mujeres muy bien entretenidas. Que no entiendo, no entiendo absolutamente nada. Tienen más audiencia que radio de televisión española, es verdad. Es verdad, o sea, bueno, es que lo de la televisión española ya es días de coña. O sea, poco a poco ha, ha sido convertirse en un chiringuito que no sé, no sé. Es que yo a veces ya veo presentadores en televisión española y formas, formas de presentar hasta los rótulos que yo digo, pero ¿qué narices está pasando? Me recuerda a cuando, de verdad, y sin. sin a ver, no es, no, voy a hacer la, no, es, no es por hacer una comparación exagerada. Cuando estuve en Cuba, que además tuve un accidente y lo pasé bastante mal, y tuve una trombosis importante. Eh, gracias a Dios que no los medios, pero sí los médicos cubanos fueron espectaculares. Y luego vine a España y, bueno, casi me revientan también. Pero. Pero joder, me recuerda un poco a la televisión cubana cada día más. ¿eh? De verdad, es, 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 es penoso. Es penoso, pero es así. Eh, bueno, en Gencoin se está recargando las pilas. No sé si va a ser el momento. Yo creo que están, en, en. Por lo menos, fijaros lo que, lo que yo hago, ¿vale? Os voy a explicar una, una estrategia y os voy a enseñar un par de cosas. Eh, en cuanto a en ¿vale? Pues si estoy en una zona de compra diario, ¿vale? Estoy en mercado diario. Si estoy en una zona de compra, puedo hacer una compra aquí. Si, imaginaos que se va a hundir, ¿vale? Pues con paciencia, otra compra aquí y otra compra aquí. Tres, tres compras. Y luego, cuando empieza a subir, a medida que mi precio medio empieza a superarlo, pues hago otras tres ventas. Es una forma, ¿vale? Eh, bastante segura de comprar. Por ejemplo, ¿vale? Esto ya eh, depende de, de cada uno, de la estrategia que tenga. Vender... Eh, Podéis vender por objetivos, ya sabéis que tenemos soportes y resistencias, cuando vayáis a poner una venta en una zona de resistencia, ponerla un poquito antes, ¿vale? No la pongáis después, porque es que si no, claro, eh, lo más fácil es que no te entre tu orden, ponerla un poquito antes y que, y que vendan. Para esto está... y tienes nuevo vídeo en YouTube... ¡Ah, el clip! ¡Ah, vale, 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 vale! Es decir, que yo ahora le podía haber hecho un clip de todo eso que he hablado y haber hecho un vídeo en YouTube. Pero luego este vídeo lo puedo descargar, ¿no? Mi pregunta es: ¿el vídeo que estoy haciendo ahora lo puedo descargar y hacer cortes? <laughs> vale. Eh, bueno, pues entonces lo he dicho: cuando compráis uno, pongáis una compra o, co o una compra por encima de un soporte, una venta por encima, debajo de una resistencia, ¿vale? Vale, exacto, sí. Vale, bien, 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 Cristian. Te quiero, gracias, gracias. Eh, venga. Vamos a ver cosas de mercado. Vamos a ver qué porcentajes hemos tenido por aquí, porque habéis visto. Bueno, Ethereum Classic es normal que baje. EOS también, porque han tenido unas subidas que no eran ni medio normal, ¿vale? EOS ha querido correr mucho y vamos a ver esto que os decía que hay muchos muchos esquemas de este tipo. Es decir, muchos han intentado tirar muy rápido a una resistencia y se han venido abajo. Ethereum Classic, veis, zona de resistencia y se ha venido abajo. Uh, bueno, es que Bitcoin Gold, es, es, esta es otra broma, pero está ahí. Pero bueno, igual, zona de resistencia, ¿vale? Y se ha venido un poquito abajo. Estoy este un poquito menos. Eh, bla, 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 aquí, Singularity no me vale para nada. SIS, tres cuartas de lo mismo. Ha subido a una zona de resistencia y ¡pum! Para abajo. ONT, tres cuartas de lo mismo. Zona de resistencia y para abajo. O sea, eh, ha sido un disparo generalizado, ¿veis? Zona de resistencia que está aquí y aquí y para abajo pum eh, ha sido pero todo 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 el mercado fijar mirar llegar zona de resistencia pum para abajo y si los vamos viendo es todo igual mana resistencia para abajo eh, no han podido no eh, resistencia para abajo pero qué ha pasado también que Bitcoin estaba haciendo de las suyas vale eh, yo que sé así cosas interesantes cílica Cílica. Pues Está bueno, esta está en, otro, en, otra, en otra guerra, pero sí que es cierto que si veis aquí, tenemos en esta zona de resistencia ha llegado y pum para abajo. está vale, este, este puntito que hay aquí, más o menos toda esta zona de resistencia que hay aquí ha llegado y ru, para abajo. Eh, sigo con cílica. Que cualquier cosa en esta curvita es interesante. Bueno, aquí el cílica es interesante ahora mismo en cualquier punto, la verdad, porque está muy, muy, muy equilibrada. Eh, Litecoin, pues tres cuartas de lo mismo, ha intentado tirar hacia esa zona de resistencia, se ha encontrado con esta parte de aquí, vale, y para abajo. Entonces, eh, cuando pasa esto, vale, puede empezar a dar signos de desgaste, eh, de desgaste el mercado. Link, queremos ver Link hoy. Link calla que, que entro, salgo y al final eh, Caca de la vaca. Es decir, yo os lo explico, ¿vale? Hice una entrada en Link. Eh, luego quería liquidez para otra cosa. Salí como un gato con los gastos justos. Bueno, espera, voy a ponerlo por. Y al final, pues. Fíjate. <laughs> al final. <laughs> pues sacar sacado más. Eh, link. El link es que es muy peculiar, ¿vale? Porque cuando Link parece que, que va a parar, sigue. ¿Vale? Igual que pasó con todas estas montañitas que hay aquí y estas subidas. ¿Vale? Tenía una zona con un canal que de vez en cuando se salía del canal, luego volvía a él y seguía, volvía a él, seguía, pero de vez en cuando, ¿veis? Se sale el canal y aunque vuelva al canal, vuelve a perderlo. O sea, es, Link es una, una cripto muy especial, tiene una fuerza tremenda. Esta línea yo creo que está, sí, está bien. Entonces, tiene objetivos aquí arriba, en la zona de los 1049. Eh, 00104, diría yo, más o menos, 105. Más o menos, esta zona... Tirar la línea, ¿vale? Tirar la línea de mínimos de este canal. Eh, eh, si queréis as ver bien un canal, o un truco, ¿vale? Un truco que, que suelo que suelo hacer. Quitar el logarítmico. Si tenéis logarítmico, lo apagáis, ¿vale? Y volver a tirarla. A ver qué os dice. ¿Vale? Porque muchas veces, sobre todo los canales. En logarítmico pueden engañarte, pero en porcentual suelen ir bastante bien, ¿vale? Pero bueno, una vez que te acostumbras a uno, da igual, da igual, pero sí que sí que tiene pinta. A mí me gustaría que Link, ahora que me salía así de esa manera tan guarra, eh, eh, pudiera estar por esta zona un poquito para antes de atacar eh, la parte superior, y si sí, bueno, y cualquier caída a esta línea, tener claro que es una compra. Básicamente, yo conseguí un link gratis con los intereses de BlockFi y al final me he ganado 20 euros más por la cara con esta subida. Pues oye, chaval, genial, tío. Antes o después, el sobreprecio que tiene la sal se moverá a Bitcoin. Porque están demasiado inflados. Efectivamente, eh, este efecto ya lo vivimos. Vale, ya lo hemos vivido varias veces. Ojo que el link también se ha asociado con Solana. Sí, y de hecho, Sol, vamos a comentarla. ...porque es súper interesante cómo está... ...ay, ya me he pasado yo el, el sol... Eh, ...fijaros que, bueno, pasó una resistencia... ...y se ha apoyado en ella... ...lo tengo ahí puesta, bueno, resistencia... Eh, ...realmente, claro, es que estamos en diario... ...vamos a ampliarlo para que se vea... ...¿vale? ...veis esta zona... ...donde se ha apoyado, entonces aquí tiramos una línea... ...y ha venido a apoyarse justo aquí... ...está recargando pilas, ¿vale? ...pero sí que es verdad... ...que en esta subidita que teníamos aquí... Tin tin, 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 ha perdido el mínimo. Pero puede ser una falsa salida y volver a tirar. Eh, vamos a ponerlo en cuatro horas. Porque tengo hi, mi varita. Cuando tiréis estas líneas en cuatro horas. O las tiréis en el script. Si tenéis el script. ¿Vale? Procurar que vaya. ¿Veis cómo aquí va bastante más fina? Por eso hice esto. Señores, tenéis el vídeo gratis en YouTube. Ir. Lo veis. O lo descargáis. Que es gratis. ¿Vale? Entonces, fijaros la diferencia entre hacer esta línea de tendencia, qué bonita está. Además, podemos ver que ha tocado, ha tocado, ha tocado. Y aquí, cuando se ha recuperado, ha tocado y se ha venido abajo. ¿vale? Vamos a ampliarlo para que se vea bien. ¿Veis cómo ha tocado y se ha venido abajo? Es súper exacto. No es porque lo haya hecho yo, pero es la polla. Eh, sin embargo, con el RSID 21 sí está bien, pero ahí tiene sus cosas, pero también se puede hacer, ¿vale? Aquí se ha salido, aquí ha bajado, ahí. Eh, entonces, eh, creo, creo, ¿eh? Vale, creo. Primero, tiene dos puntos súper importantes: uno, tocar esa línea que tenemos ahí de soporte, y dos, ya sería la pera si llegase hasta aquí abajo, que es donde yo la espero. O sea, si yo. Llega más o menos a esta línea, no, no tan abajo, quizás un poquito más arriba. Veis que no, hay, no llega nunca tan abajo. Más o menos, yo creo, por la zona, vamos a irnos un poquito más arriba, por la zona de los 39 aproximadamente. Vale, es zona de compra, pero, pero sí o sí, para dejarla ahí y decir, bueno, pues ya no seremos viejos o no, depende de cada uno el tipo de trade que sea, que es algo que tenéis que evaluar vosotros mismos. Eh, no soy yo, pero se corta el audio. Pues no sé, eh, a mí me afino el audio y tal. Sí, puede ser que seas tú, eh. Porque a mí en el. En el este me, me está saliendo perfectamente. Eh, ¿Qué más tenía por aquí que podía ver? Bueno, Cílica, ya me habéis dicho que pues, todo lo que sea en esta zona de la curva y esta zona de soporte que tiene aquí. Eh, es una compra clarísima. WePower. WePower. Eh, el Whopper, que yo le llamo. Eh, la llevo otra vez, no muchísimo tiempo eh, ha vuelto otra vez a su, a su zona es decir tenía una zona de subida vale eh, se había ido un poquito fuera con la subida del mercado ¿vale? bajó ha tenido un latigazo y, y creo que va a volver otra vez a ir poquito a poquito hacia arriba hay que vigilarla porque sí que puede es, 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 es sorprendente porque todos estos latigazos que da, parece que, parece, parece que es muy poco, ¿no? Pero es que un latigazillo de estos chiquininos que hay aquí, eh, estamos hablando de un 50%. O sea, <laughs> cuidado, que es moco de pavo. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, os va bien, ¿no? Vale. Uy, Joaquín Merino. Eh, algo te pasa con el audio, no lo sé. Eh, me pasa, yo cuando grabo los vídeos eh, algunas veces alguno me dice no, se oye bajo, y otros me dicen se oye bien, y yo lo digo con, el, con yo tengo iPhone y lo oigo bien, y luego voy al, al Android de mi mujer y se oye bien, no sé eh, luego hay, tiene una, otro Android caca por ahí de, de, del trabajo y se oye fatal, pero eso porque es porque el teléfono es una castaña, eh, pero sí que es verdad que también muchas veces por el tipo de archivo el reproductor, o eh, alguna actualización de YouTube, yo qué sé, es que mil cosas es, 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 es un rollo un vídeo explicativo de los futuros que salen los domingos sería la hostia. De los futuros que salen los domingos. A ver, eh, yo en los futuros que salen los domingos... Eh, yo creo que te refieres al gap trading. Porque lo de los futuros que salen los domingos... Eh, a ver, vamos a verlo en un momento, ¿vale? Te refieres, imagino, a BTC1, que son los futuros del CME que los domingos arrancan. Domingo por la noche. Eh, ahora Ellos ahora paran el fin de semana, que es lo que deberíamos hacer todos. Pero claro, como en el, el mercado cripto y nos, no para y a nosotros nos va a la marcha, pues es lo que hay. <laughs> pero bueno, va a la marcha, pues seguimos aquí enchufados. Eh, a ver, yo los, los fines de semana estoy un poquito menos enchufado, pero, pero sí que la verdad es que estoy enchufado. O sea que tengo más vicio que una garrota Me gusta más un, un euro que un un lápiz. Entonces, claro, mmm, pff, vamos ahí. Entonces, ahí sí, sí, ya, ya me imaginaba yo que lo de los futuros que sean los domingos. Son los futuros del, de, del CMS, se, se negocian en Chicago. Eh, y bueno, pues desde que salieron, eh, muchas veces se habla del de gap trading. Eh, se suele abrir un gap, como, como este que tenemos aquí. Se ven muy bien los gaps en cuatro horas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Voy a quitar uh, los dibujitos y voy a quitar también uh, el olinguan ¿veis? Este all-in-one, este es el script que yo hago y en breve, aparte de llevar estas líneas que podemos poner o quitar, va a llevar también estas otras que son las, la EMA 50 la ma 100 y la EMA 200 ma, perdón, ms, son me las va a llevar todas incluidas para que los que tengáis el, el trading view gratis eh, podáis meter todas las líneas que os dé la gana, a gusto. No sé, no sé cuántas más le he metido varias que son incluso, incluso, lo diré, eh, vamos a quitarlas todas, ocultar, ocultar y ocultar. Son, las podéis personalizar. Vale, entonces, bueno, cap trading. Veis que aquí, eh, la semana pasada, se abrió un gap importantísimo. Vale, entonces, cierra en un precio y abre en otro. ¿Qué pasa? Que normalmente en cuestión de una semana estos gaps se cierran. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Dónde han cerrado? En 57.725. Nosotros estamos en 57.800. No estamos muy lejos, pero bueno, todavía no han cerrado. Queda un perdón, queda una hora. Vamos a vigilar en qué eh, precio cierran. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo, del precio al que cierren y hacia dónde vaya el precio el sábado podemos coger una operación casi, casi, como quien dice, en contra de mercado. ¿Vale? Si el precio de Bitcoin normal, el que tengamos por ejemplo en Bitstamp empieza a bajar, o en Binance aquí, ¿vale? Resulta que empieza a bajar y, el, y el, los futuros del CME se han quedado ahí. ¡Ay, mierda! Me pone todas las líneas. Y el precio baja. ¿Qué hago yo aquí? Compro. ¿Por qué? Porque lo más normal es que a lo largo del domingo el precio vuelva a ir otra vez hacia este punto y no alejarse demasiado de donde ha salido. Si es al revés. Mmm, a ver, dependiendo del momento. Uy, me está saliendo aquí un careto muy raro. Imaginaros que sube. Eh, se cierra aquí y el precio sube. Eh, si te atreves, pues puedes hacer un corto. Pero, dicho esto, hacer un corto. En tiempos de subidas no es nada recomendable, ¿vale? Si el mercado está alcista hacer un corto yo sería lo último que podría recomendarle a un joven padawan, ¿vale? Es, es la es la verdad, porque te puede pillar y te fulmina. Y para estar pagando stops no tiene sentido, de verdad que que pagar stops a lo loco, a un stop aquí, a otro stop allá, yo conozco gente que se ha arruinado con los stops. De verdad, en serio. Entonces, eh, ¿hay veces que hay que ponerlos? Sí. Pero no siempre. ¿vale? No hace falta ponerlos... Yo me pongo aquí mis, mis rollos. <laughs> no hace falta ponerlos siempre. Porque de verdad que... ¿Vale? Te pueden, te pueden fundir mucho dinero. Te puedes, te puedes aburrir de perder dinero en stops, que yo sé lo que, le, que es lo que le pasa a mucha gente con los futuros. Menos a mis alumnos. <laughs> Tenía que decirlo, lo siento. Eh, hemos sido engañados. ¿MA o EMA? ¿Qué recomiendas? Vale. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué es cada cosa, ¿vale? Esto es algo que algún alumno se va a ahorrar de la clase si no lo ha dado. La MA. La MA es una media tal cual, una media móvil, punto cada de la media que van pasando los días, el precio tiene una media, y de hecho vamos a poner, por ejemplo, eh, esta EMA de 50, la vamos a convertir en una EMA de 20, en una media de 20. Aceptar. Vamos a cerrar aquí, vamos a quitar esto, para que veáis la diferencia, vamos a quitar esto, y del All-in-One vamos a quitar... ¿Veis? El All-in-One va a no... Oh, oh, oh. Vamos a quitar cruces nitro. Vamos a quitarlos. La bola de dragón también. La bola de, la, de, la, de la, Esta sí la dejamos, que es la que quiero ver. La nitro la quitamos. Y la dirección la dejamos. Venga, vamos a dejarlos así. Ahora es que es configurable. Entonces, fijaros que ahora mismo tenemos. La línea morada. Voy a, voy a cambiarla de color. Se ve, si no se ve bien, vamos a ver, eh, vamos a cambiarla de color, sí. Mejor porque sí, para que se vea bien, ¿vale? La voy a poner blanca. Se ve perfecto. Bien, vamos a cerrar aquí, que no nos estorbe. Fijaros que la naranja es una EMA de 20, de 20 ciclos, ¿vale? Y la blanca es una MA. De 20, exactamente lo mismo, pero dibujan cosas distintas. ¿Por qué? Porque la MA es una media tal cual. Es decir, la media, la, la, la media que aprendemos todos en el cole: 100 y 50, 150 entre dos, la media son 75. Bien. Ahora, ¿qué es la EMA? La EMA es una media igual, pero es exponencial. ¿Y a qué da más importancia? Al precio más cercano, al día 1 de los 20 días o 20 ciclos, ¿vale? Es una. Es una. en este caso, por ejemplo, estamos en 4 horas. Esta, lo que hace es una media de las 20 últimas velas de 4 horas. Si nos pusiéramos en una hora, lo que hace es una media de las 20 últimas velas, ¿vale? a lo largo de todo su recorrido, pero le da más importancia a la última vela que se está produciendo en este momento, ¿vale? que a la número 1 de las 20. Por eso es exponencial. Va poco a poco dándole más importancia a medida que se acerca el precio a este punto. Entonces, eh, hay cruces que son muy interesantes. Por ejemplo, estáis viendo ahora mismo un cruce entre la media de 20 y la EMA de 20. ¿Qué pasa cuando se cruzan? Ahora podemos ver eh, otra vez... Naranja por encima de blanco, ema por encima de MA, para arriba. ¿Vale? Cuando es al revés, la naranja cruza hacia abajo, aunque está por debajo, al final. Si se mantiene por debajo, para abajo. ¿Vale? Esto. A ver. Me debéis mil pavos cada uno, ¿vale? <laughs> Pero no son los cruces ideales, ¿vale? Hay cruces mucho mejores que estos. Pero sirva, ¿vale? Para que veáis que trazan diferentes, diferentes eh, caminos y que la EMA, lo que quiere decir cualquier EMA, tiene más en cuenta el precio del ciclo. El famoso cruce dorado. No, el famoso cruce dorado es otra cosa. Es otra cosa. Son cruces de medias, pero la media de 50 con la de 100, la de 100 con la de 200, etcétera, etcétera. Eso sí. Eso sí son cruces importantes. Esto en este caso no. Voy a ponerme otra vez en eh, mi... Que si no Yo necesito tener aquí mis medias. Esta es la de 50. Por ejemplo, MA de 20 con... Eh, eh, perdón, MA de 20 con MA de 50. Cruce. Pero cuando se ha cruzado, ya está el precio arriba. Pero si sí es un indicador positivo, ¿vale? Igual que cuando se cruza, el precio ya está abajo. Entonces, pero... Mmm, es hay que... En, bueno, estamos en una hora también. O sea, tampoco es, es, es importante. Los cruces en una hora son relativamente importantes. ¿Vale? Pero si cumplen una función estos cruces, ¿vale?, o estos cruces hacia abajo. Eh, más importante es este cruce de la línea de medias. Fijaros cómo, cómo, cómo nos avisa, ¿vale? Para que sepáis lo que es el all -in one el script que tienen, pues, la gente que, que decide eh, apuntarse a, a, a miembros del canal en YouTube. Eh, creo que son 9.99. Eh, que a YouTube a mí no me da 9,99, que descuenta el IVA, luego me quita un no sé cuánto por ciento y al final me da una mierda, pero bueno, pero que está bien. Eh, esto, está, esta, esta, esta línea de medias que se convierte en verde y en roja, ¿vale? Cuando hace cruce con estas medias, fijaros que cuando hay un cruce entre esta zona ya está en verde y cruza con la MA de 20, con la MA de 20, perdón. Fijaros todavía el tirón que tenemos para arriba. ¿Vale? Y ahora, cuando aquí nos, antes nos había falseado la EMA y la MA, aquí no nos falsea, no hay cruce. Pero en el momento que hay cruce, fijaros hasta dónde se va. Otra vez, cruce verde, fijaros hasta dónde se va. ¿Vale? Esto es una de las cosas que hace, nos avisa. ¿Veis? Aquí, como cruza hacia abajo y hasta dónde se va. Entonces, por ejemplo, esta operación eh, ya no en futuros, en normal, hasta abajo. Yo no digo que todo el mundo lo vaya a hacer hasta abajo, es un 7%, ¿vale? Pero si lo has hecho hasta aquí, eh, un 3 por 5, en futuros 15, pues no está nada mal. Igual que esta otra cruce que hay aquí, pues desde que se cruza hasta que llega arriba. Un 5% por 5,25, porque además, como es una zona de resistencia, un poquito más abajo, pues un 5 por 4, 20% de beneficio en futuros, o un 4% en un trade, que está muy bien, que lo haces en... Esto es de una hora, esto es en un día, o sea, no es algo... Esto, esto es parte de lo que hace, ¿vale? Eh, pero muchas veces dice... Eh, eh, mira, 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 pero muchas veces va con retraso, así que, ojo, el que va con retraso es que no, no entiendo lo que va con retraso. Si te refieres a los futuros, sí van siempre con retraso, pero podéis ir a la página web, eh, a, podéis ir a la página web y, y del CME y los tenéis más más sin, sin retraso. Aquí siempre es, siempre van a estar con retraso porque los retransmiten eh, con retraso y si no podéis ir a, a, a Chicago, ¿vale? ¿Hay alguna forma de que los indicadores se muestren por encima de las velas? Vale. Que yo recuerde, que yo recuerde, eh, si no recuerdo mal... Uh, no, aquí yo sí que puedo subirlos y bajarlos. Por cierto, aquí, aquí. Pa, 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 pa. Eh, pero... Um, hostis, me acabas de pillar. Sé que hay una forma, ¿vale? Sé que hay una forma. Eh, cuando, tú lo, cuando tú lo señalas, ¿vale? Siempre sale por encima. Es, es, siempre te vas a ir por encima. Es decir, tú dale clic a cualquiera de las, de las líneas o cualquiera, y siempre te vas a ir por encima. Pero normalmente salen las velas por encima. Pero sí sé, recuerdo, orden visual, aquí está, ¿veis? Enviar al fondo. O enviar atrás. Entonces, si yo cojo las velas, las señalo vamos a aquí y les digo. Orden visual. Enviar fo al fondo. Pues ya me va a aparecer todo el resto por encima. ¿Ves? Aunque yo haga clic en el fondo, me aparecen siempre por encima las, las velas. Sí, a veces para ver los cruces eh, tienes problemas. Entonces, eh, mira, a ver si ahora pone Joaquín. Orden visual. Pasar al frente o pasar atrás. Efectivamente. Es lo que hay que hacer. Y luego, eh, por cierto, ya que estamos aquí, voy a activar otra vez los. La nitro. La, la línea nitro es. es, esa, es una de la, esa es la que me enseñó mi abuelo. Y no la utiliza nadie. No entiendo por qué. Eh, activar soportes y resistencias. Vamos a activar soportes y resistencias porque es. Así los tenemos aquí. Ah, pa, 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 pa. Fijaros que al activar soportes y resistencias también en el script. ¿Veis? Cómo nos activa la línea de soporte y resistencia que hay. Anda, aquí tenemos una resistencia, qué curioso. Y aquí tenemos un soporte, qué curioso. ¿Vale? También nos, nos, nos da esto el skip para el que los quiera eh, poner así. Eh, sobre todo para cuando al principio no tienes muy claro dónde va un soporte, dónde va una resistencia. ¿Veis? Como nos está dando lo que son los soportes que se mantienen en el tiempo. Eh, es un skip muy completo. No quiere decir que sea el mejor que hay, porque seguramente habrá cosas mejores que las que yo he hecho, pero este está bastante bastante bien, vamos a quitar los soportes y resistencias, yo no los utilizo, ¿vale? porque eh, pues ya me las llevo, y además puedes variar varias cosas eh, el estilo, incluso los colores, si te gustan otros colores y demás, pero aquí lo que voy a poner va a ser que tengáis todas las líneas posibles de MAs y Emas y así no tengáis que pagarle más a TradingView con que tengáis el skip el volumen y esto ya que es lo que te deja tener pues lo vais a, a poder tener eh, o de mis al frente vale, eso es si sí, pues hay gente que sale mucho de trading view es igual que si pulsas la tecla eh, uy la tecla control y le das a, a, al zoom con el ratón pues te, te te hace te hace zoom donde tú quieres porque muchas veces decís Joder, yo quiero ver qué pasó eh, pues aquí empezáis a hacer zoom y se va. Pues no, si tenéis aquí el cursor y pulsáis la tecla Control, hace zoom justo ahí, donde tú tienes la línea. Entonces es muy cómodo porque muchas veces en cuatro horas o en tal, pues se, se, se va mucho. Y, y yo quiero hacer zoom ahí, pues justo ahí hago zoom. Tiene, tiene cosas, los atajos de teclado y demás de, de Trading View es interesante conocerlos porque son bastante cómodos. Es igual que cuando queréis duplicar eh, líneas y, y cosas así. O sea, si yo eh, eh, pulso una línea y hago clic y ahí va, aquí quita. Funciona el control Z, ¿vale? El deshacer. <laughs> que lo sepáis, que yo soy un poco gañana a veces. Eh, si yo cojo una línea con la letra pulsando control, control a, a la vez y pulso y arrastro, pues me saca otra línea. Muchas veces para para canales paralelos y cosas así es, es muy cómodo porque tú coges y tiras una línea pom pom en el centro, pulsas, pulsas control y ya la tienes duplicada. Eh, cosas así es que, tiene, que tiene esto. Eh, bueno, pues si no queréis que os diga más cositas, yo creo que llevamos una hora y pico. Está bien. Eh, los que no hayan venido de Facebook se lo han perdido. Se lo han perdido. Eh, bueno, la, si me deja este señor de, de Twitch lo descargaré y se lo subiré. Oye, tampoco vamos a putear a la gente, ¿no? Hay gente que no puede o que no tal y ya se lo verá después. Y a lo mejor no les salta. Claro, porque no me siguen en Twitch. Muy mal, muy mal. Pero bueno, yo creo que hemos hecho el objetivo, por ejemplo, de Twitch. Eh, creo que está conseguido, así que guay, gracias a todos por, por, por haber apoyado la, la transmisión en Twitch. Eh, que sepáis que ya todos los viernes eh, va a ser así, lo diré. Bueno, como voy a subir este vídeo a YouTube, pues las viernes, los viernes va a ser en Twitch y punto. Y ya está. No. Porque así no. Hombre, si luego lo ponéis y lo reproducís en YouTube, pues cojonudo. Eh, gracias por haber apoyado la transmisión en el canal se agradece mogollón porque yo soy nuevo aquí y quiero a ver si abro un hueco y yo qué sé si me da cuatro duros Twitch, yo digo que todo suma igual que digo que hay exchange como el de Crex24 este que utiliza mi madre donde saca monedas y al final la jodía, lleva trocitos de Bitcoin de ir sacando moneditas que le van regalando jodo pues pues todo suma y cada 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 centavo cada ánimo cada comentario yo los comentarios por ejemplo en youtube veréis que os, os contesto os contesto absolutamente a todos eh, porque sí porque creo que es parte de, del trabajo y de crear una comunidad en la que pues oye todos nos ayudamos yo si os vale lo que os doy cojonudo me alegro eh, y a mí lo que me dais pues la verdad es que me, igual me, me ayuda mucho, me anima a hacer más vídeos y a que bueno pues poquito a poquito, joder me queda flipo porque nunca pensé que iba a tener en Youtube tantos seguidores mm, me he quedado loco, yo la primera vez que vi que tenía un vídeo mil reproducciones flipé y ahora veo que muchos días pasan de mil solamente en un día y para mí me parece al, 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 pero alucinante, de verdad os lo prometo que me parece alucinante no era algo que me esperaba. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos otra vez el viernes que viene aquí. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Vaya que se ha atascado la salida. Manda huevos.